porque cuando se crea un libro, cuando se hace una expresión literaria, tiene que haber una inspiración. Y esa inspiración nació en el corazón de Ceci, que viene a convertirse en parte de nuestra familia, en una hija, en una hermana. Y ella se inspiró en una historia que reúne el acontecer de nuestro papá. Hace 68 años que ellos decidieron unirse, tener esta familia, y que quién iba a decir que 68 años después, aquí estamos unidos los hijos, hermanas, nietos, bueno, de todo. Cuando uno se mete en el libro y conoce la historia que hay detrás, nosotros los hijos la sabemos. Entonces, papá, esto que está aquí es el producto del amor de esta señora. No está, José. De ser, de que te quiere tanto y ha plasmado en este libro la historia que usted ha venido construyendo en nosotros. Entonces, bueno, el verdadero autor del libro es Don Luis. O sea, nosotros, ¿verdad? Giovanni y yo apenas escribimos las historias que él siempre nos cuenta y escribimos la historia de la confección de los pajaritos. O sea, el autor del libro es Don Luis Abarca. Y fue una alegría poder escribir esto porque es tan, tan importante, Don Luis, tan rica la historia que tenía que virar un libro, ¿verdad? A veces los libros viran historia, viran una película. En este caso, al revés, la historia es tan bonita que viró un libro. Yo uso la madera de pino, traída de un negocio ahí. Yo la saco, la compro larga, la corto, el tamaño del pajarito. Después lo meto a un otro aquí, para volarse la vieja, emparejarlos y arreglarlos, dejarlos y todos de una vez. Y ya cuando están listos, voy apartando para ponerle las paticas. De sabores y colores, de días y noites, de caminos y montañas, de estábulos y trabajos, de sóis y estrellas, numa mistura de novidades, lugares y tempos. Quando o passado parece ser presente e onde as alegrias de hoje acontecem ontem. Não eram simplesmente as histórias que fascinavam a Isabelle, mas o encantamento que morava nelas, pois a transportavam ao passado, como se ela tivesse vivido aquele tempo. O vovô Luiz tinha sido um campo desse.